Bueno, decís que no seas goles, pero hiciste un gol a Brasil en la Copa de Oro y hiciste un gol a Argentina en un amistoso. La Argentina, no, la Argentina fue el mejor que hice. ¿La otra vuelta lo vi y me comentaron los gurises, ¿viste? ¿Qué gol? Porque yo le dije, ¿verdad que yo le pegaba con los tobillos? ¿Qué gol? Y mis hijos, o sea, lo que es. Nadal, Aguilera y Cabrera. Bocio, un poquito más atrás, viene el centro. Pica Salazar. Ahí llegó para el cabezazo atrás. Vino el despeje, ahí quedó, atención. A ver si llega. Y le pegó Barrio. ¡Oh! Selección de Uruguay, llegó Barrios para el remate y la pelota se clavó ahí junto al palo. Selección de Uruguay 1, selección de Argentina 0. Yo les comentaba que por allí los uruguayos podían acertar con este poco ingenioso procedimiento de meter pelotazos al área. Sale la pelota rechazada, queda para el rebotero, en este caso el volante, que le da con toda fuerza. Una pelota que se incrusta abajo, muy cerca del palo izquierdo de Pumpido. Un remate violentísimo y muy bien dirigido por parte del volante que tienen ustedes. Ahí está el número 8. El autor del gol de la selección de Uruguay, entonces. ¿Quién es? Para este gol más sucio que o sea, te iba a marcar, me boteaba muy bien. No hacía muchos goles, no es que no hacía goles, pero que le abría el paso para el Loco Acosta, para el Enzo que venía, o el Davo Cabrera, ¿viste? Para los delanteros. Él abría los espacios que todos entraban con pelota dominada, era muy táctico. Pero o sea, lo que tenía, que cuando vos lo marcabas la chata, empujaba el planchazo el taco, y te partía la camisa, te limpiaba. Y siempre cuando lo veía, rojo y para afuera. Vamos contra Nacional, no fue el 5-1, no fue cuando lo hicimos de noche, fue un partido de tarde en el estadio y el Loco Llanes, y venía Moller, Raúl Moller, y lo mataba, viste que Raúl era peor que yo para pegar patadas, era fatal, era duro, el doctor, el veterinario, porque antes le decíamos veterinario, no era doctor, porque es veterinario, pero lo mataba, loco, lo mataba, y una vuelta lo ve que lo viene a limpiar porque le íbamos ganando 2-0, 2-1, y lo viene a limpiar atrás, y el Loco salta, y cuando salta cae en el piso, viste, el América, ahí donde está entre los dos túneles, de este lado acá, no es la Olímpica, sino entre el América. Y agarra Pasto, saca Pasto del estadio y dice, toma caballo. Y la, no, agarrarlo le echaron. Además le dijo, come caballo, así que comí. El Pasto del estadio dijo, así come caballo. Ay, no sabe. Y le echaban por esas cosas, el Loco era loco, por eso le decíamos Loco, el Loco ya, era divino. ¿Y vos tuviste en el clásico de la cadeneta también? Yo tuve el clásico de negro, como es... ¿De Valdés con Carlos Sánchez? Valdés. El tío Sánchez, yo era el capitán de Peñamín, me da la cadena, ¿sabes cómo pesaba? Me la da la cadena a mí. Y yo soy de Fernando Rico, ¿entendés? Digo, porque cuando pasa el lío, entonces el tío se la había puesto acá y sí. Yo ni sabía, porque termina el partido y me la da a mí, ¿viste? Tomá, devolvela, me dice a mí el tío. Tomá, devolvela. Sí, boludo, la devuelvo, la empeño. O sea, ¿qué era? Si me pesaba, que era un... Era así, pesaba. Entró al túnel así y le doy a Fernando, que después Fernando Rico se lo devolvió. No sé, después hizo una pantomima. Sí, no sé, que hubo denuncia y todo demás. No, pero se la dimos. Yo no, ni sabía que el tío, porque no sé cómo la jugada, después pasaba la jugada. La pasaron y la muestran cuando le saca que Iván es así. Y él en suspensión, no me acuerdo si fue en suspensión que después se le cayó y la metió en la media, me acuerdo cómo fue, porque el tío es un fenómeno. Ahora está de contratista, está de... y lo veo dos por tres porque yo tengo dos gurises ahí que son de él, representantes del tío. Trabaja con Paolo. Con Paolo, este era muy amigo. El tío. Después fuimos a Bahía, fue una vuelta, fuimos a jugar Peñarol, fuimos a inaugurar unas luces en Bahía. No sé qué. El lío que armó ese tío, se había tomado una cerveza de más y no nos dejaban salir del aeropuerto. Y yo era el más veterinario y el capitán, no sabía lo que era, pero tuvimos unos líos para salir de ahí, no nos dejaban salir, íbamos ahí todo para adentro, ¿viste? No sé qué macana se había hecho el tío. Y justo los dirigentes, porque te acordás, el año de Peñarol mío fue lo peor, que Cataldi se tuvo que ir para España, no cobramos nunca. Uruguay hasta el 90, yo siempre se lo repito, fue una generación que, mirá que Nacional salió campeón en Japón, en Peñarol, Nacional, los juveniles, la selección uruguaya. No sé si hay dos títulos de América y dos títulos del mundo en eso. En esa década fue una generación de jugadores que echaron, marcaron la historia, porque salimos campeón de América en el 83 en Bahía, ¿te acordás que fue el Patito Aguilera? Que me tiraban, yo me estaba dando la vuelta y me tiraban a la calle.
salí corriendo porque sabés lo que era yo, tirando besos, saludando, pero ¿sabés cómo me tiraba? A matar. Y yo como parecía la reina de la vendimia, era besos por todos lados. Estábamos como locos. Y el patito estaba desmayado, lo habían matado, pobre pato. No se había enterado, ¿sí? No, y no porque. No nos enteramos nosotros, porque el pato salta cabeza, después el gol queda ahí. Y después lo saca la Negri, que era el masajista. Y después lo encontramos en el vestuario. ¿Negri, el defensor? Bueno. El murciélago. No, que le gana ese salto. Moser y otro más. El murciélago le puse yo porque a Canelo, la semana previa del Mundial, hacimos un partido cuando fuimos al Mundial de México 86. Yo preparándome todo, estás esperando el Mundial y hacemos un partido a puerta cerrada, el profe Borra aquí hacía un partido porque estaba el hotel en el tercer piso, estaba Bulgaria, estábamos nosotros y estaba Bélgica, que Bélgica, si te cuento lo de Bélgica, ¿te acordás ya Maripaz? Sí, bolero, loco. Estaban los hermanos Kuleman, estaba Sifo, ¿te acordás en Morocho? Aquel Sifo, cadena de oro, todo, no sé. ¿Y sabes lo que hacían los locos? Vamos a suponer que acá estaba la UAD, el hotel, todo así. Los locos venían con la señora, los hijos, saco, corbata, gentleman, chupaban cerveza. Al mediodía, piscina, y nosotros estaba el negro de oro. Mirá lo que hacen, chupando cerveza, y nosotros concentrados, no nos dejaban salir, ya lo que estábamos como presos con el profe Borray Guarino. Y los locos tomaban la señora, tanguita, sol, los locos con seis cervecitas, ¿eh? Salió un tercero en el mundo. Y sí, te vieron con Argentina, sí. Y llegaron a Francia. A Francia. Y en esa semana hacemos un partido amistoso con Bulgaria, y yo como un caballo piso la pelota sola, giro y el tobillo rompo el ligamento. Y ahí me agarra Canelo que me tuvo 6 días, de noche, de día, infiltrándome para jugar contra Alemania el primer partido. 14 infiltraciones me di para jugar. Dormido el pie, ni lo sentía, porque quería jugar, ya me interrumpí todavía un mundial. Y Alberto, por eso le puse el murciélago, porque me aparecía el dolor de un lado del otro y venía y pa, me daba. Y seguro quería jugar. Y entonces jugué contra Alemania, que después no jugué contra Dinamarca, y después jugué contra Escocia, pasamos y después nos sacó a Argentina. ¿Lo mató Charlie Batista al escocés? A lo que pasa es que ya estábamos marcados, mirá que el patabolli y a Charlie Batista nos echaron a los 8 segundos y a los 16, ¿verdad? Que ya la FIFA estaba contra nosotros, porque no. Nosotros siempre teníamos un cuadrazo, la verdad. Sí, sí. Teníamos un cuadrazo. El grupo capaz que la agarramos nosotros, la manera de cómo estábamos. Pero nos mataron, no quisieron sacar. Si salía que Uruguay mataba, Uruguay pegaba demasiado, ¿verdad? Porque no le servía que nosotros pasáramos. Si nosotros pasábamos y Argentina quedaba afuera. Bueno, perdiste contra el campeón. O sea, sí, eso nos quedó de consuelo, pero no es que teníamos un cuadrazo. Ahí estaba Benazzo, estaba Rubén Paz, estaba Lenzo. El policía. ¿Es verdad que Rubén Poa lo mandaron a entrar? ¿Dale, entra vos? ¿O dieron no, la orden? No, Rubén, lo que pasa, seguro, después se cuelgan muchas historias. Sí, ahí se salió. Sí, no, lo que pasa es que Rubén tuvo 3 días con diarrea y bajó como 3 o 4 kilos, era una canilla, iba todo, no podía practicar. Claro, pero Rubén después justo entra y en los 15 minutos, no sé, te acordás que hizo. Lo enloqueció, el argentino lo mató. Pero está, son sistemas y son la confianza que le tiene a cada uno. Jugaba Wilmar, jugaba el Polilla, digo, tenía un pedazo. Lo que pasa es que justo agarramos a Argentina. Sí, sí. Charlie, Tito Rivero. Estaba Santín, Darío Pereira. El Bocha Santín, que jugaba Darío que no jugaba y a veces jugaba. No, el Pato Aguilera. El Patito, Antonio Zamendi, que hizo el juego contra Alemania. Sí. Los amigos, sí. Y bueno, yo jugué el primer tiempo y nunca vi una pantorrilla tan grande como la de este Rummenigge. Porque yo juego el primer, no sabes lo que era. Además los alemanes estaba Briegel, ¿te acordás? Hans-Peter Briegel, el oso. Uno ve a los alemanes y parece que son sacó, así una. Nosotros así, el Patito Aguilera. Cuando a mí me echa, te voy a cortar una de acá. Fuimos una gira, ¿te acordás que fuimos a Escocia? Fuimos por Escocia y. Gales, fueron con Gales. Con Gales, ¿te acordás? Vamos contra Escocia, un frío. Era de noche, como a las 8 de la noche, ya no andan a nadie ahí en Glasgow. Entonces agarramos, vamos al hotel, este partido, ¿quién lo hizo? Es una gira, fuimos en barco, cruzamos la isla, yo qué sé, no sabes lo que es, para jugar ese partido. Llegamos al estadio, una nieve, un frío, agua fría, ¿viste? Así, no sé. Y vos sabés que entra el ónibus de nosotros y cae el ónibus de ellos. Entonces bajamos, el Patito Aguilera, viste que era chiquito, y nosotros vestíamos el cobre deportista, ¿no? Y las camisetas de los franceses eran grandísimas, la manga del pato le quedaba acá. Entonces el pato parecía que era un espantapájaro, ¿viste? Bajaba del ónibus, era la risa de todo el mundo, porque el pato todavía lo hacía a propósito. Se estaciona el ónibus de Escocia
los tipos, gabardina, valija, parecían los Jeffs. Bajaban cada uno y parecía que era, iban a trabajar a la oficina, cada cuerpo, lo, ya lo que era lo, la selección de Escocia. Ay, muchacho. Entra el partido, el patito con la manga de la camiseta, sí, ¿no? Y la gente cagándose de risa, pero está ahí, juá, 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 juá. Y nosotros le estábamos dando un baile, ¿eh? Y vos sabés que el juez, si sería tan malo, le cobra un penal a Rodolfo Rodríguez, que no fue al flaco Rodolfo. Es que Rodolfo se lesiona, ¿no? Y yo, claro. De, antes, de ese ahí, antes del mundial. Pero Rodolfo, sí, le hace un penal que no fue, le estamos dando un baile bárbaro. Y la calentura que me agarro yo, ¿qué hago? Le voy y levanto una patada en el... De atrás, pero me le prendo al juez, pero viste esa cosa que me sacó de la casilla, fui y le pegué una patada en el que te dije, lo levanté, la gente se reía y me dice, y ahí yo no puedo jugar el partido amistoso, no jugué contra Inglaterra acá, ¿te acuerdas que hubo un partido amistoso? Con la patada me pierdo el partido con los ingleses acá en el estadio. Que gana 2-0 Uruguay. Con el loco Acosta que se la toca, ¿te acuerdas? Jugaba Carrasco. Jugaba Carrasco. Atajó Shilton, que esa camiseta de Shilton se la dio a Pablo Fuentes. A Pablito Fuentes, ahí va. No, pero lo que nos reímos esa noche con el frío y la gente, cómo se reía. Yo nunca había visto, ¿viste? Cuando va a un concierto, que se ríe la gente, no que te aplaude. Se reían, porque verlo a nosotros, flaquito así, el patito. Ellos eran los tanques, porque ya lo que era, son todos, ¿viste? Como son. Todos los europeos, medio roboso. Y eso que el pato siempre le digo, el pato, ¿te acordás? Y yo, la única, mira, me habrán echado dos veces o tres veces en el fútbol, me habrán echado dos veces nada más. Y esa fue una. La calentura que me agarré, que le pegué un bolero en el traste, que no sabía, pero lo levanté al juego, lo vi pasar y le prendí, viste, de caliente y me dijo, no, ya, así me echó la vida. Andá.